La naranja es originaria de las regiones surorientales de Asia, del sureste de China y del archipiélago malayo. En Uruguay, este producto se cultiva principalmente en el litoral norte. La naranja es la principal fruta cítrica consumida en nuestro país. Tiene oferta durante todo el año, gracias al solapamiento entre lo que es un grupo de variedades de invierno, de tipo navel, naranjas de ombligo, Washington Navel, por ejemplo, es la más representativa de este grupo y la más conocida, y las variedades de verano, tipo Valencia, que son las que explican la oferta entre los meses de octubre y marzo, y bueno, el resto del año, las primeras que nombrábamos. La oferta de naranja se extiende durante todo el año, aunque desde fines del verano y durante el otoño se registran los menores niveles de ingresos al mercado modelo. De esta forma tenemos oferta durante todo el año, generalmente por tratarse de uno de los pocos rubros hortofrutícolas a nivel nacional que han tenido desarrollo a nivel de exportación, con precios accesibles. En nuestro país comemos naranja que generalmente corresponde a partidas que no alcanzan los estándares de calidad de exportación, lo que hace que podamos tener fruta abundante a muy buenos precios como una opción una fruta muy saludable para su incorporación en la dieta y muy accesible para el consumidor uruguayo. El consumo de naranjas previene el cáncer, las afecciones cardiovasculares y las infecciones. Son ricas en vitamina C, también contienen calcio, magnesio, fósforo y potasio. Al momento de la compra, elija frutos que presenten moderada firmeza, sin manchas, golpes ni podredumbres. Cuanto a la conservación, las temperaturas ideales para almacenar esta fruta son temperaturas de arriba de los 12 grados, pero en los refrigeradores de nuestras casas con 5 o 7 grados se logra un potencial de conservación y se recomienda utilizarlo especialmente en el periodo estival. Recuerde visitar el sitio web de la CAM, www.mercadomodelo.net, y la página de Facebook del Observatorio Granjero, @Observatorio Granjero.